Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, para comenzar, estuviste entrenando, hiciste fútbol, ¿estás disponible? ¿No lo estás? ¿Y qué tan a pleno te estás sintiendo? Bueno, dale. Sí, estoy a disposición del entrenador, estoy entrenando muy bien, estoy entrenando, bueno, a la par de grupo, estoy trabajando al 100%, así que es la primera semana en la cual me siento tan a pleno después de haber sufrido la lesión. ¿Estaba la operación de operarte? ¿La seguís tomando en cuenta o no? No, sí la tuvimos en cuenta en un momento. Fuimos a ver un especialista de cintura y habíamos tomado la decisión de hacer un segundo estudio y evaluar cómo estaba en comparación con el primero, y de ahí ver si tomábamos la decisión de ir a cirugía o no. Y bueno, por suerte evolucionó bien, la hernia disminuyó más de un 50%, que era la idea que teníamos, y eso es lo importante, y bueno, eso es lo que me permite poder entrenar bien. Nacho, buenos días. Seguramente estos 15 días que tuvieron además para recuperarte a vos o a algunos jugadores más que tenían alguna dolencia, también para corregir errores ante Racing. ¿Pudieron ver esos errores puntuales que tuvieron? ¿Vieron también lo bueno que hicieron? Sí, lo estamos corrigiendo. Obviamente recién estamos en la mitad de la semana, quedan días todavía para el próximo partido y días como para seguir corrigiendo cosas. Igual hay muchas cosas positivas más allá del resultado en el partido con Racing. Lamentablemente pasó lo que pasó, se dio un resultado negativo, influyó mucho por ahí decisiones de un línea, que para nosotros obviamente en un partido tan importante fue muy, muy doloroso, y bueno, creo que tenemos que dar vuelta a la página, dejar de lado eso y pensar en lo que viene, que es un partido muy importante. Ahora se viene River, un rival que a priori es uno de los que mejores juega, pero es muy irregular. Es como que siempre dura 30 minutos su presión y después es como que cae una nebulosa. ¿Lo pudieron ya ver al rival, a River? ¿Pudieron verificar lo bueno que tiene y también lo malo? Sí, trabajamos pensando en eso. Siempre trabajamos pensando en el rival. El rival de turno es River. En mi punto de vista, uno de los equipos con mayor cantidad de buenos jugadores, tiene muchas variantes, tiene un gran entrenador, y bueno, creo que es una buena medida para nosotros como para seguir peleando ahí arriba. Nacho, bueno, en la semana se hablaba, bueno, no hubo fecha, pero creo que si coincidís, por ahí Newell's no venía jugando bien, venía ganando, eso sí, sumaba puntos. Y el mejor partido de Newell's en el campeonato, para mi entender, fue con Racing y se sacó un resultado malo, negativo. ¿Coincidís que fue ese el mejor partido? Y bueno, sí, siempre y cuando, teniendo en cuenta la irregularidad que te decía, que jugaba mal o no jugaba bien y ganaba. Sí, de esa irregularidad nosotros éramos conscientes y era parte de la autocrítica nuestra, sabiendo que veníamos ganando, que se venían dando buenos resultados. No, te decía que éramos conscientes de la irregularidad que teníamos. Si hay algo que tiene este grupo es la autocrítica. Y coincido totalmente con vos. El mejor partido visitante fue con Racing, donde conseguimos el primer resultado negativo. Y bueno, obviamente mucho que ver tuvo también decisiones de un línea que se equivocó en dos situaciones que influyeron en el partido. Pero bueno, como dije recién, tenemos que pensar en lo que viene, quedarnos con las cosas positivas de ese partido y tratar de seguir mejorando. Dijiste que está bien físicamente, hiciste fútbol, pensando en el partido con River y lo que has hablado con los médicos y el cuerpo técnico, ¿no es arriesgado jugar el domingo? No, para nada, porque ya me siento pleno, ya me siento al 100%, no corro ningún tipo de riesgos, entonces... Bueno, es algo que está hablado obviamente con el cuerpo médico y obviamente con las sensaciones que yo estoy sintiendo día a día. Coincidimos si en el partido frente a San Lorenzo se te vio como un poco cuidadoso
por la lesión que venías padeciendo. Y a diferencia de ese partido, ¿cómo te sentís hoy? Que ya lo dijiste, que te sentís bien, que está todo bárbaro. Pero a diferencia de eso, ¿se fueron esos miedos, esas dudas al resentimiento de la lesión? Sí, obviamente es una lesión en la cual por momentos hacía verme que estaba bien y al siguiente día no me sentía de la misma manera. Y bueno, pasó en el partido con San Lorenzo, en el cual no me sentí bien en ese momento, por eso tomamos la decisión de no jugar el partido con Racing. Y bueno, en ese momento fue que decidí hacerme otro estudio, en compararlo con el primer estudio que había tenido. Y bueno, a partir de ese momento vimos que la evolución fue buena y me empecé a sentir bien dentro de la cancha. Y bueno, esta fue la primera semana en la cual pude entrenar al 100%. Nacho, cuando vos decís que pudiste entrenar al 100% y que ya estás 10 puntos, ¿significa que del lunes a esta parte no apareció ninguna molestia, ningún tipo de dolor, que pudiste hacer 100% a la par de tus compañeros? Sí, en realidad venía entrenando a la par de mis compañeros todo este tiempo. Estaba muy limitado con lo que me generaba no el dolor, sino el efecto que me causó en la parte motora y en la parte sensitiva de la pierna, y venía limitado trabajando, y esta semana y parte de la anterior fue cuando empecé a trabajar bien, casi sin molestia y sin limitaciones. De cara al domingo, ¿pudiste hablar con Diego Cela? ¿Te sentís titular? ¿Te confirmó que vas a estar, o la idea es ir al banco y entrar si el partido lo requiere? No hablamos nada. Yo a partir del lunes dije que estaba a disposición del entrenador, y obviamente después una decisión que tiene que tomar él. ¿Y desde lo físico sentís que estás para 90 minutos, o tal vez hoy depende mucho también de lo que requiera, justamente lo que te decía recién, el partido? Y va a depender mucho de cómo se dé el partido, de cómo me vaya sintiendo. La semana pasada pude completar 60 minutos de fútbol. Esta semana hicimos fútbol el martes, vamos a hacer fútbol de vuelta mañana. Creo que a medida que va pasando el tiempo me estoy sintiendo bien en lo físico, pero como te decía recién, desde el momento que tuve la lesión solamente estuve una semana o 10 días sin entrenar con el equipo, pero después empecé a entrenar con el equipo, entonces no creo que la parte física sea un impedimento. Nacho, estuviste en la selección, jugaste en la selección como jugador, y en virtud de que inclusive has tenido algunas controversias con algunos colegas aquí en la propia ciudad de Rosario también, digo, ¿cómo ves lo que ocurrió ayer luego del partido con la conferencia de prensa de todo el plantel de la selección? La verdad que coincido totalmente con la decisión que han tomado. Obviamente hay que estar ahí, pero bueno, ya que me preguntaste voy a tratar de opinar y coincido totalmente. Yo siempre lo sostuve y siempre lo dije, de parte de ustedes, de colegas, siempre hay, y no generalizo, no hablo de todos, hablo simplemente de algunos colegas que siempre tienen mala intención, que siempre tratan de hablar con mala leche para tratar de sacar rédito, para tratar de vender un poco más, para tratar de que eso tome más trascendencia. Quizás obviamente lo hacen porque no tienen la capacidad para poder vender y hacer las cosas bien con un periodismo sano. No le veo nada positivo a las críticas destructivas que hacen algunos. Al contrario, creo que inventando cosas o diciendo cosas en contra de los jugadores de la selección nos perjudicamos todos, porque todos tenemos que tener un solo objetivo, que es el de clasificar al Mundial. Digo todo cuando hablo de la gente, del periodismo, de nosotros los jugadores, de todo, de parte de todo. Creo que hoy y se palpaba y se veía que obviamente los jugadores no estaban contentos, no estaban bien, no estaban conformes, y uno lo podía notar. Creo que nosotros tenemos que tratar de ser agradecidos a los que vienen a defender estos colores, a los que vienen a defender la bandera de nuestro país, en esta situación que por ahí nosotros le pedimos que tapen todos los errores que se cometieron en el fútbol argentino, y ellos lo que realmente vienen a hacer es defender la camiseta y a nuestro país. Entonces creo que más que criticar tenemos que agradecer todo lo que dejan de lado por ahí ellos para poder estar acá y defender esta camiseta. Nacho, acá en el medio. El año pasado fue el conflicto político, este año ya copa la agenda institucional.
Te pregunto cómo lo están sintiendo del plantel, personalmente vos, porque también habías planteado ya un malestar por esto de tener que hablar siempre de algo extrafutbolístico. Bueno, lamentablemente está nuevamente tomando la agenda. Bueno, tu opinión y la del plantel, lo que están sintiendo. No, bueno, yo puedo hablar solamente de lo que veo dentro del vestuario. No me corresponde meterme en otros puntos. Yo veo a gente que tiene muy buena predisposición, que se ha encontrado con muchos problemas, que está tratando de solucionarlo. Obviamente, detrás de todo eso también hay gente que quiere obviamente lo que le corresponde, hay gente que pelea por lo suyo, y detrás de todo esto lamentablemente está el club, y el que más sufre es el club. Entonces nosotros siempre tratamos, dentro del lugar que nos toca, hacer lo posible para que todas las partes salgan bien paradas. Nacho, ¿cómo lo viste uno de tus compañeros, a Joel Amoroso, que tuvo que ocupar el lugar tuyo y de Mauro Matos, bueno, por distintas dolencias? ¿Cómo lo viste vos? ¿Y para vos lo hizo bien o si le faltó algún detalle? No, obviamente es un jugador en el cual puede cumplir distintas funciones y lo demostró. Obviamente las condiciones y la forma de juego de él hacen que sea un jugador que se sienta más cómodo jugando por afuera, en el mano a mano, pero creo que lo ha hecho de buena manera, tanto él como a los jugadores que le han tocado ocupar esa posición en el momento de Mauri Tevez o La Fiera en su momento. Creo que lo bueno de esto es que el equipo tiene un buen recambio y tiene jugadores que pueden ocupar distintas posiciones. La idea del plan de juego es básicamente repetir de nuevo lo que se hizo contra Racing. Es una pregunta que le corresponde al entrenador. Obviamente nosotros recién estamos en la mitad de la semana, pudimos hacer fútbol, no hemos trabajado en lo táctico todavía y a medida que pasen los días lo vamos a ir viendo. Nacho, por último, aprovecho, te saco un segundito más de Newell's y ya que estamos, y jugaste en La Bombonera vistiendo la camiseta de la selección, se está hablando de que se puede jugar con Chile en ese estadio. Vos jugaste contra Brasil en La Bombonera, de hecho fuiste una de las figuras cuando te tocó entrar. ¿Qué diferencia hay para el futbolista argentino? Se habla mucho de que la cancha, que se siente la gente muy cerca. Vos que lo viviste, ¿qué sensaciones nos podés trasladar? Y también para la gente que te está viendo y escuchando, de lo que siente el futbolista argentino de jugar en esa cancha para la selección argentina. No creo que tenga que ver la cancha, simplemente tiene mucho que ver lo que genera, obviamente, que la gente esté más cerca del piso, más cerca del jugador, que al rival le haga sentir por ahí la localía. Es una cancha especial para eso, para que la gente juegue su partido y participe dentro del enfrentamiento con Chile, obviamente. Creo que es una decisión que obviamente que tiene que tomar la gente que corresponde, pero si me preguntás a mí, es una cancha que puede llegar a marcar la diferencia. Nacho, la última. Vuelvo a la selección argentina, conocés el puesto, jugaste en la selección. ¿Qué te pareció anoche los silbidos que recibió compañero, un goleador, justamente un 9, como Higuaín? No me gustaron para nada. La verdad que, como dije recién, son jugadores que dejan muchas cosas de lado y que vienen feliz y contento por vestir la camiseta y por defender la camiseta de la selección. Y es más, yo creo que el Pipita está dentro de los 5 mejores 9 del mundo, y nosotros tenemos... cuando viene a jugar para Argentina lo silbamos, así que somos muy especiales nosotros.